Jesus, Nibi Zaku, Nibi Kwasa, Nibi Bunasa, Nibi Yinesa. Kagamari Zaku Gunan, Jerry Zaku Gunan, Zaku Nanda, Tikan Kwe Zenuga, Kuli Vajina Mirakalu, Yinner Noi Mari, Murun Samas Pau. Yikajunas Pau Nanai Mekziagazi Zimpanai Juga Gina Zivina Zivina Kampana Wan E Neka and Chun Kwanikari E Neka as a San Kwanikari Gung Kagi Sin Divan Divan Zinning Wakin Geki E Mazaku Jena Chuam Gunkan Fabián Manuel Robles Ortega, pescador nativo del sector de Playa Sanguero. He visto de hace 42 años para acá cómo se ha venido erosionando la playa, la que nos daba el sustento diario. Ahora ya se están llevando, el mar se está llevando las palmas de Casa de la Playa y tuvieron los mismos propietarios y gente que no tiene apartamentos acá, girar plata para contribuir que no se cayeran las palmeras y comprar sacos para ponerles con arena para que no se cayeran. Lo mismo que unas lámparas que nos habían puesto acá, que eran las luces de acá de noche, como el rodadero, también se fueron al mar. Entonces tuvieron después que pagar otra plata a la alcaldía para sacar ese cómodo. En cuanto a la erosión, eso ha sido desde hace años. Pues yo recuerdo en una ocasión, para decirle claramente, en una ocasión el río, el mar, teníamos uno, no estuvo redondo, pero de concreto. Teníamos tres. Entonces ahí teníamos los fogones. Y el que quedó más allá, el primero, que era el que daba más a la orilla del mar, tenía más de 30 metros de distancia hasta donde llegaban las olas. Y eso se lo comió solamente en un día. Parecía cosa de mentira, el mar atravesado. O sea, el mar corre así, ¿no? Hacia la orilla. Y corría así. Así, o sea, que llegaba ahí, cobaba y parecía que fue como una catapila. Cobaba el espacio y Rusia llevaba ese poco de tierra. Y nosotros, bueno, ¿y se va a llevar esta vaina? Asustado. Y cobe, y cobe. Y llegó a la orilla donde estaba el y lo cobó. Y lo ladió. Ese fue el primer día. El día siguiente, cuando yo estaba ahí el muro. Como 30 metros se comió ese día, esa vez, en esa ocasión con un mar de leva. Una de las cosas que más nos interesaba, o nos llamaba la atención, era la problemática ambiental que se estaba presentando en nuestras playas. Porque es que había una problemática ambiental, todo esto se sentía desolado. No había playa. Prácticamente el mar estaba, el oleaje estaba pegando contra las viviendas y el riesgo era grandísimo. Entonces estaba buscando una forma de cambiar esa situación, de mitigar esa situación. A partir de ahí se comenzaron a indagar diversos estudios que se han hecho y nos dimos cuenta que en México, específicamente en el estado de Tabasco, en Centla, se lograron recuperar, existen estudios donde indica que lograron recuperar 15 kilómetros de playa, cultivando precisamente la uva de playa. A partir de ahí nace el proyecto donde nosotros logramos contextualizar en nuestro entorno el proyecto que se llama Análisis del cultivo de uva de playa para mitigar la erosión costera en el municipio de Sierra Magdalena. ¿Cuál es el secreto entonces de que por qué ella es buena para proteger, para mitigar la erosión costera? La razón es muy sencilla. Ella en sus raíces forma lo que se llama una ectomicorriza.
donde existe una relación íntima entre unos hongos, los hongos no pueden fabricar su propio alimento, y las raíces que ellas comienzan a absorber sus nutrientes. Entonces, ¿qué tenemos? Que lo estamos notando aquí. Si nosotros vemos, como veíamos anteriormente, y veíamos en otros sectores donde la playa está sin arborización, la temperatura es altísima. Y los tenemos que guarecer en un sitio. Pero fíjense, no estamos aquí. La temperatura es agradable, es la misma hora, pero ¿qué nos logra guarecer? Las hojas, miren, las hojas son grandes y hacen una sombra agradable. Entonces, es una forma de nosotros también colaborar con el clima, el clima y el ambiente de nuestras playas, para que sean más agradables. Anchungamu, kagam chuamu, zingre gukamu, kawan naname izanui. Aviraji kagi singibar divan divan takume, nakunukan. Aziname izano. Yeni kagam seri, nivenanai kami kunar kwama. Agutari kagam ruichapana, awa kinugame zinano. Causamos un daño, inconscientemente causamos un daño a la naturaleza, porque anteriormente acá no se hacía ni manejo de residuos ni nada. Desde el año 2016 trabajamos en un proyecto con Cruz Roja Colombiana y Cruz Roja Internacional y recibimos unas capacitaciones ambientales, las cuales nos orientaron a tratar de aportar también en lo que pudiéramos a la naturaleza. De ahí hemos venido dándole manejo a los residuos. Por allá construimos un centro de acopio para darle manejo al residuo sólido. Estuvimos conversando con Parques Nacionales y la Universidad Magdalena, de lo cual nació un proyecto que es este vivero de manglar, con la idea de amortiguar el impacto ambiental que ha causado el calentamiento global en todo el área de la Ciénaga Grande y el taponamiento de las vías de acceso de agua salada a esta zona. Y ahora estamos aportándole con esta siembra de manglar todos estos potes con maceta que ustedes ven acá. Todo esto es plástico, este es material retirado del manglar. ¿Con qué idea? La idea es aportarle a la restauración y al retiro de residuos plásticos de la ciénaga. Estamos trabajando con tres tipos de manglar que son los más representativos del área de acá de la zona. Acá en el área tenemos el rizófora, mangle rojo. Tenemos, aunque aquí está pareadito con el rojo, tenemos el mangle blanco, que también se utiliza en construcción de vivienda, que es este de la hojita pequeña ovalada en la punta. Y tenemos el mangle negro o mangle salado, que es este que está por aquí, por esta área. Es este que parece, nosotros acá los pescadores normalmente le llamamos carterita, porque es como un librito. Se abre, entonces el tallo lo suelta hacia arriba, ya este está en casi soltando la, esta es la semilla, esto que se ve aquí es la semilla. Esa semillita la coloca uno así con la cabecita hacia abajo, de ahí ella echa la raíz, se pega y luego que se pega, entonces comienza a abrirse como un libro y suelta el tallo hacia arriba. Y ahorita se le están cayendo esas dos membranitas que se le ven ahí. Ya a raíz de que se ha venido recuperando notablemente la zona verde de toda el área de la ciénaga, ya se ven aves endémicas de acá, como son gallinule, acana jacana, aninganinga, platalea, el ave hasta el cormorán, que el cormorán teníamos una colonia aquí que es la más grande que hay en el país, la teníamos aquí en el área de Punta Blanca, una parte arribita de la población de Palafita de Boca de Aracataca, y el cormorán también se había extinguido, se veían poco, ya están volviendo a regresar al área, están bastante
bandadas de cormorán en la tierra. Todo eso impacto que causó negativamente la mortandad del mangle, poco a poco se vienen recuperando, pero hay que también aportarle a esto para que, a este proceso, para que se dé con más rapidez y con más dinamismo en las tierras. Una manera de contrarrestar este cambio es aportándole a la siembra de manglar. Como nosotros no tenemos área acá de bosque, sino puro manglar, son zonas pantanosas donde el área que ocupa el 80% de la siena grande es puro manglar. Entonces nosotros le estamos apostando a eso, a ayudar a recuperar el manglar para minimizar el impacto del calentamiento global y el cambio climático que se viene dando muy fuertemente en todo el mundo entero. Jari mari miranu, jari mari miri, anizan andenu, zamre borigun nakamukan dia be kei mari, ni seneng gua jari mari miranu pun andenu kan, cawam ni bikawa nuga, gua migua kawam ni bikawa, cawa cawam ni bikawa zanak nan. Hama yahia tanar ya angeli wara, yahia watais nai komunidad auyama manak. Esto de energía eólica se ha realizado en varios estados como estrategia para contrarrestar las consecuencias que ha tenido el cambio climático. Los parques eólicos se encuentran dentro de nuestro territorio desde el año 2016 en frecuentes diálogos para que se puedan construir dentro de nuestros territorios. Para la construcción de esto, primero se realiza una consulta previa con las comunidades, se llegan a unos acuerdos en los que ambas partes estarán en frecuente diálogo para que se puedan construir los parques. Ellos venían con una cantidad de proyectos, así como también una cantidad de aerogeneradores para construir allá, pero no se ha podido realizar porque han habido comunidades en las que se han negado a realizar a dejar de construir los parques, y se ha prolongado tanto el tiempo en el que van a realizar los parques que se ha disminuido como la cantidad de proyectos, ¿ya? Entonces no es rentable para ellos estar tanto tiempo dentro del territorio. Entonces esto está generando bastantes consecuencias dentro del territorio, todo lo que tenga que ver dentro del territorio, además porque también hay unas ciertas transformaciones dentro de él, empezando por el que ya no se puede utilizar cierto territorio, ya se delimita como el uso del territorio, y tenemos como que adaptarnos también como a ver que lleguen los carros frecuentemente, que lleguen los arijunas, del que ya no se pueden tener los chivos por todo el territorio, sino que hay que tener cuidado porque ya hay unos territorios que van a ser usados para la construcción y para que ya estén los parques, así como deben de desplazarse algunas viviendas dentro de ese territorio que van a utilizar en los parques. Bien sabemos que el territorio tiene una concepción muy diferente tanto para el Estado, que viene entonces con una concepción del que el territorio se puede utilizar porque tiene unas condiciones aptas, y para nosotros los huayú hay una territorialidad, hay unas costumbres, hay unas tradiciones que entonces tienen que ver con el territorio, que es muy diferente ya a cómo se está viendo desde la vista desde la empresa. No quiero decir que las construcciones o la llegada de los parques eólicos a nuestro territorio sea como el problema central que ahorita mismo esté haciendo que surjan los problemas, sino que los está agudizando. Hay problemas serios de representatividad en el momento, así como se encuentran conflictos claniles entre comunidades.
Con la cuestión de los problemas de representatividad que se están presentando ahorita, me refiero a que los guayos tenemos un principio como de matrilinealidad. ¿Qué se está viendo con esto? Es que este principio no se está teniendo en cuenta. Así como también dentro de una comunidad o una comunidad se está dividiendo por la llegada de estos parques eólicos, por lo que entonces traen estos parques eólicos que son como establecen unos acuerdos y unos proyectos, entonces se están dividiendo las comunidades porque no hay una decisión como que se toma entre todos, sino que en algunos momentos se está dividiendo todas las decisiones. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahorita, que esos son los tipos. Hay una comunidad, por ejemplo, en la que se encuentra en conflicto una madre y una hija. Entonces, porque ambas quieren ser como la autoridad de la comunidad para poder tomar como las decisiones con respecto a los acuerdos a los que se está llegando con estas empresas. Y yo lo veo así, y es que hay como ya un uso delimitado del territorio, ¿ya? Ese territorio en la parte donde construyen los parques, ese es territorio que ya no es de la comunidad, ¿ya? Sino que ya está especialmente para los parques. Anteriormente, pues, era su territorio, ellos podían utilizar ese territorio como lo quisieran, ahorita ya no se puede realizar eso, ya ellos están como a adaptarse, sí, adaptarse a cómo van a utilizar eso. Kakajina yinder no nandi, fui mis canari muy mal nunca no can. Fui mi cari mamanari chukma. Pinas faunari mamanari chukma una. Pina guamigo azengala chukma una. A azena min kwau kwa vil kanu rika. Ziagazi mana nakhru gami. Ei mi pari gui lu gueri gui zanu kan. Mane ei mi ta chui vegu si uzei kwa ni kawa na nan. Nanam ini kamar yang kerek WC izin nak kurasana. Asprosigue es una organización comunitaria de base conformada por campesinos, pescadores, indígenas, afro, en la cuenca baja del río Sinú, que es una cuenca muy particular. Es una cuenca dominada por el agua, mediada por el agua, es la palabra. En ese contexto nace Asprosig. Nace Asprosig en 1991 y, digamos, a partir de allí ocurre un proceso muy bonito, que es el de la recuperación de la memoria, empezar a preguntarse quiénes somos, de dónde venimos y cómo podemos integrar esas percepciones de territorio entre los pescadores, los campesinos, los afro y los indígenas, que siempre habíamos habitado como toda la zona. Y surge un elemento que es disruptivo con el resto de enfoques que se tiene aún todavía del cambio climático. Siempre se asume que el cambio climático es la causa de una serie de problemas y que es la causa mayor. Para Asprosig, desde un principio, en los años 2000, empezamos a ver el cambio climático no como el problema, perdón, no como la causa, sino la consecuencia. La consecuencia de una sociedad que realmente tenía que replantearse, un modelo de civilización. Podemos plantearlo así, si se quiere, como el modelo de civilización occidental y como todas sus lógicas epistemológicas que son las causantes del cambio climático. Entonces, desde muy temprano en Asprosig empezamos a verlo de esa manera. ¿Y qué significó entonces? La construcción, la respuesta al cambio climático no era una serie de técnicas y medidas para adaptarse a ese cambio climático.
La respuesta de Asprosi empezó a ser la construcción, digamos, de las bases de una sociedad distinta. De ahí entonces surge lo que se conoce como una propuesta de desarrollo territorial con enfoque socioecológico que rompe totalmente con con los principios epistemológicos de la sociedad occidental. ¿Cómo materializamos entonces todos esos conocimientos? ¿Cómo materializamos todo eso? El ABIF, que se considera el Ajenatón Biodiverso Familiar. El Ajenatón es un espacio donde se integran especies de plantas de seis grupos de plantas en los que intervienen hortalizas, medicinales, ornamentales, energéticas, protectoras, productoras y frutales. En ese espacio hacemos una integración, no trabajamos monocultivos, lo que hacemos es de cierta medida de que haya una biodiversidad en el sistema para que haya una autorregulación. Luego de las especies vegetales integradas en el ajenatón, se introducen las especies menores y la familia que tenga lo que más le guste desarrollar en la familia también lo puede implementar. En este caso, esta familia trabaja con peces, que es una de las, digamos que de los elementos que le provee seguridad alimentaria y el mejoramiento de los ingresos familiares. Digamos que son los aspectos importantes de la Genatón, que a su vez contribuyen a la disminución de los gases de efecto invernadero mediante la captura del carbono y también son unos espacios donde las especies de aves se han recuperado, reptiles y otros microorganismos que generalmente como seres desproporcionados de la naturaleza estamos destruyendo. Entonces, son unos espacios también para la conservación de la vida. Mencionemos un poco lo que encontramos acá en el ABIF Sol y Luna, y es que tenemos alrededor de unas 210 especies de plantas diferentes entre ornamentales, frutales, energéticas, que son los seis grupos de plantas con las cuales trabajas por sí, las energéticas, lo que tiene que ver también con las protectoras. Cuando empezamos teníamos solamente la presencia de unas 12 especies de aves. Hoy día estamos por encima de las 80 especies. Tenemos alrededor de unas 12 de anfibios, 25 de reptiles, entre ellas 11 de serpientes. Tenemos alrededor de unos 20 especies de mamíferos y todos estos animales pues han ido llegando precisamente con la recuperación y regeneración aquí en el ABIF Sol y Luna de estas especies. Lo traigo acá porque hablando de esa coexistencia, así como existen las zarigüeyas, iguanas, que muchas veces se convierten en amenazas de los campesinos, hay una mariposa muy especial en esta zona que es la mariposa tigre. Ella utiliza las matas de maracuyá como hospedero. Normalmente para contrarrestar ese tipo de cosas se utilizan agroquímicos, venenos que no son selectivos, sino que atacan a todos los otros insectos. Entonces nosotros hacemos un trabajo manual de mirar qué hoja tiene los huevecillos o las pequeñas larvas, las traemos aquí. Ya por ejemplo aquí miren, son larvas que se están alimentando. Esta planta es únicamente para contrarrestar, traerla de allá, que no se coman las hojas de las que tenemos como producción y puedan estar acá. Ya aquí tenemos larvas un poco más grandes. Entonces esto es una manera de coexistencia con los seres vivos que existen en la naturaleza. Avec et mi comment on voit gazon on a bon si tu n'as rien à dire as car bon si tu n'as rien à dire as king car bon tu as mon cas avec les mecs là divin divin gazon zia gazon na campana gon on
Gagak pasti zena na region. Awal zena emre, gagak besi bing. Imar jua sagi abang kuasih.